pues hará muchísimo de qué hablar. Citlali, ¿cómo estás? Bueno. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Todos tranquilos, ya esperando. Muchísimas felicidades antes que nada, arrancar con esto. Y es que realmente, pues lo que estamos viviendo dentro de Morena en esta elección, pues deja mucho de qué hablar, ¿eh? Igual yo creo que todos los mexicanos estamos al pendiente de lo que está sucediendo en Morena. Nosotros la primera vez que tuvimos la oportunidad de entrevistarte, te lo comentamos, que vamos a estar dando seguimiento a lo que está sucediendo con este partido que representa la esperanza de millones de mexicanos. ¿Algunas palabras, Juncal? Hola, Citlali, pues muchas felicidades ya, secretaria general. Ahora sí, ya nada más falta la última parte, que es la tercera encuesta, pero ¿cómo? Platícanos qué es lo que se está viviendo en estos momentos, tú que estás desde adentro de Morena, tú que estás desde adentro de toda esta, pues no voy a decir disputa, pero en eso se convirtió, ¿no? Ahora sí que López Obrador ayer mencionaba que se mencionan ya como contrincantes cuando no tuvo que haber sido así, pero tú platícanos cuál es la perspectiva, tú que estás ahí y la gente quiere saber qué es lo que está pasando. Mira, primero coincido con ustedes, el proceso, además un proceso que pues ya lo hemos platicado acá, ¿no? No fuera de nuestra vida interna, fuera de nuestros estatutos, un proceso con el que algunos pues prácticamente participamos bajo protesta porque no estábamos de acuerdo en esa intromisión del tribunal. Y me parece que caímos en una trampa que esta sentencia misma ponía, y es revelar nuestros asuntos internos a lo público. Y el proceso ha ido subiendo de tono, es decir, después del empate técnico de la última encuesta a la presidencia, donde yo soy secretaria general, ya me parece que sin dudas por el resultado, pues hay dos polos, ¿no? Quienes creen o creemos que fue muy extraño el comportamiento de la encuesta, de reconocimiento con la encuesta de preferencia, porque de entrada estaríamos pensando que prácticamente el 100% de los que, perdón, de los que conocen a Mario Delgado, pues el 100% lo prefiere. Solo así se entendería el resultado tan cerrado. Y por otro lado está quienes dicen, bueno, pues ya X, o sea, que venga la siguiente encuesta. A raíz de eso creo que se subió el tono de ambos lados, lo cual me parece un error gravísimo, porque un dirigente o alguien que busque ser dirigente de un partido tan plural, pues necesita demostrar que hay capacidad de construir diálogo, de llegar a acuerdos y de poner por encima cualquier pretensión personal, por más legítima que sea, pues un proyecto tan amplio como el nuestro. Entonces, no está nada bien la manera en la que se ha desatado esta disputa. Yo estoy provocando y espero lograrlo el poder sentarnos a la mesa Alfonso Ramírez Cuellar, Porfirio, Mario Delgado, su servidora, y poder armar un acuerdo de unidad. ¿En qué consiste? Uno, que ya nadie se descalifique ni en redes sociales ni en medios de comunicación. Dos, que se acepte la auditoría a la encuesta pasada. Tres, que se realicen dos encuestas espejo por parte del partido, ya sea, digamos, para dar como doble certeza. Es decir, si el partido hace dos encuestas espejo con la misma metodología, los mismos días, y son los mismos resultados, el de la encuesta espejo y el del INE, me parece que no habría dudas en el resultado. Y el siguiente punto tendría que ser que si así es, pues los ganadores y el ganador y el perdedor acepten los resultados e iniciemos ya una etapa hacia adelante. Más o menos eso me parece que es importante para llegar al veintitantos de octubre, 26 de octubre, con un resultado que nos permita ya cerrar filas, iniciar una nueva etapa, bajarle a las tensiones y darle rumbo hacia los retos que tenemos como partido. Vamos a ver si se logra, pero sin duda sí ha sido complicado en los últimos días. Citlali, yo te escucho como una inclinación hacia Porfirio un poco, no sé si es mal mi perspectiva, si es así, corrígeme, pero
yo sintiendo esto, te pregunto, ¿y qué opinas de las declaraciones que también dio Porfirio en los últimos días, ¿no? Que prendió en las redes sociales el hecho de que él ya quisiera tomar protesta como presidente de Morena, todo lo que pasó en Morena, lo vimos en redes sociales, las protestas, inclusive hasta se grafiteó, tuvo que retirarse Porfirio, acusó que había sido Mario el que había mandado a algunos grupos. ¿Qué nos puedes decir referente a todo esto? Bueno, yo insisto, no, ninguno de los dos compañeros en los últimos días le han subido mucho al tono, creo que hay que bajarle. Para nada es un secreto que en este proceso de campaña caminé junto con Porfirio, cada quien en su campaña, no había fórmulas, pero hay un gran sector de la militancia que su fórmula ideal, digamos, era Porfirio y tu servidora. Me parece que al final cada quien es responsable de lo que hace y de lo que dice. Creo que la reacción de Porfirio hasta cierto punto es natural, es decir, desde su entendimiento él ganó dos encuestas, además pues seguramente él como yo tenemos información que nos hace sospechar del resultado. Creo que no vale la pena en este momento detenernos en eso, por respeto también a Morena y demás, pero creo que es natural. Si tú sabes, si tú creíste o creías que ibas a ganar y además tienes información que te hace inferir que ese resultado no es el más fidedigno, pues su acción simbólica fue esta de tomar protesta. No la comparto, no la compartí en su momento. Tampoco llegó a la toma de protesta, ya había decidido desde temprano. Yo hablé ese día con él a las 8:30 a.m, él había decidido no ir, justamente porque pues lo que yo le decía es que necesitamos gobernabilidad en Morena y que lo mejor es ir a la otra encuesta, y si él la gana, pues la gana, y si la gana Mario, pues es Mario y ya caminemos. Entonces, creo que en estos días esperemos se pueda dar otro tono en la disputa, y bueno, creo que todos están en una disputa como si se acabara el mundo, ¿no? Y al final creo que es muy importante en política la prudencia, qué dices, cómo lo dices, porque somos víctimas de nuestras propias palabras. Es decir, yo no he despotricado contra ninguno de los contrincantes, primero porque son compañeros, y nos guste o no, están aquí, aportan a la 4T, aportan a Morena, y en este caso solo hay dos posibilidades, que gane Porfirio o que gane Mario. Entonces, yo como secretaria general, prácticamente ya electa, pues ¿para qué me voy a confrontar con dos de mis compañeros? Y muy probablemente me tocará hacer equipo con ellos. Entonces, nos toca como dirigentes más bien demostrar que somos capaces de construir acuerdos, incluso en las diferencias. Y ojalá que ya esta última encuesta tenga la diferencia clara y suficiente para que no iniciemos otro conflicto. Oye, Citlali, tú ahorita que acabas de comentar eso de despotricar, yo tengo una pregunta que también mucha gente se lo está haciendo y más el día de hoy. En la mañana vimos que Gibran Ramírez, quien ha sido muy crítico de Mario Delgado, en campaña vimos que hasta lo acusó de ser parte de la mafia del poder, pues el día de hoy se suma a los esfuerzos de Mario Delgado para llegar a ser el presidente de Morena. Muchos dicen que se trata de pragmatismo político, de que los fin justifica a los medios, pero en este caso, ¿cuál es tu opinión de esta situación que se está viviendo con Gibran y Mario Delgado, que pues ya van juntos para la presidencia de Morena? Mira, tengo dos opiniones. Una opinión más como dirigente, como integrante de Morena, y es que bueno que se estén dialogando entre todas y entre todos, es importante ir construyendo la unidad. Y la otra es una opinión personal, justamente creo que la prudencia es un elemento importante en la política y que la vas adoptando conforme adquieres más madurez, porque tú eres víctima de tus palabras. En general, en la vida personal, en todos nuestros ámbitos cotidianos, pero como políticos, bueno, mucho más, ¿no? Entonces, creo que Gibran pasará en estos días de ser crítico a ser criticado, porque pues cuestionó incluso en su momento que Mario había pagado millones de pesos para bajarlo de la contienda y ahora está con él
en un acto, está bien, de madurez, de unidad y demás, pero sí me parece que o fue inmaduro en su momento, irresponsable con sus palabras, o tiene quizás algunas otras pretensiones más superiores a esas palabras que en algún momento pronunció, que es cuando vamos cayendo en la congruencia. Yo creo que un político o una persona que hace política, lo más importante que tiene es la congruencia. Y bueno, yo respeto a Gibran, creo que es un buen compañero en términos como una persona intelectual, una persona que genera análisis, pero creo que sí ha dejado en evidencia que le falta un poco, pues aprender un poco a hacer política, ¿no? Porque es muy lamentable que pueda ir manchando su trayectoria por estas contradicciones que seguramente a mucha gente no le van a gustar. Pero bueno, lo que necesitamos de aquí para adelante es caminar todas y todos con nuestras contradicciones, con nuestros errores y poniendo el proyecto en el centro. Oye, Citlali, yo tengo otra pregunta que también nos han hecho muchos pues, seguidores que están viendo también la transmisión en vivo. En este caso, pues se ha dicho, y de hecho también le preguntaron al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay candidatos que, bueno, uno de los dos candidatos que están buscando la presidencia de Morena ya está como que pactando candidaturas con personajes externas y que no congenian con el partido, con el movimiento de la Cuarta Transformación. En este caso, tú como ya en papel de secretaria general, ¿qué vas a hacer para pues no permitir que haya estos avalanchas de personas que en su momento golpetearon al mismo presidente, golpetearon a la Cuarta Transformación y que están persiguiendo pues intereses facciosos que ponen en peligro pues esa transformación que promete Andrés Manuel y la que los mexicanos pues al final votamos en el 2018? Mira, lo primero es respetar nuestros estatutos y respetar a nuestra militancia. En los recorridos que hice por todo el país en esta campaña, hay elementos comunes que denuncia la militancia. Y yo fundamentalmente busco representar a la militancia en la Secretaría General. ¿Qué pide la militancia? Cuidar nuestra autoridad moral, no tener candidatas y candidatos impresentables, que haya piso parejo, que esta dinámica de poner por dedazo, de te prometo candidatos, primero, quienes lo estén haciendo, y sé quiénes lo están haciendo, pues creo que no entienden la vida interna de Morena. Y segundo, pues no va a ser así, creo que es importante ya dejarlo claro. Nuestros estatutos plantean dos métodos de elección de candidatos: el consenso o la encuesta. Y la encuesta tiene que realizarse con elementos no solo cuantitativos, sino también cualitativos. Es decir, no queremos ganar con candidatos que sean muy conocidos, sino con candidatos que sean conocidos, pero que sean bien conocidos. Y creo que en este momento del partido, pues Morena tiene que alejarse un poco del pragmatismo electoral, porque nuestra disyuntiva no es cómo le hacemos para ganar. Afortunadamente, la legitimidad, el respaldo social, nos permite definir con mucha pulcritud con quiénes ganamos, ¿no? La pregunta no es cómo le hacemos para ganar, esa pregunta seguro se la estará haciendo la oposición. Nosotros vamos a ganar la mayoría de los espacios de representación. Entonces, nuestra pregunta es con quiénes ganamos y con quiénes tenemos que ganar, con perfiles leales a la 4T, con perfiles honestos, que no sean mal vistos, que no tengan trayectorias negativas, que no tengan vínculos con el viejo régimen. Y para eso necesitamos garantizar piso parejo, que sea la encuesta lo que lo determine y que sea una encuesta con elementos cuantitativos. Y para eso Morena tiene en sus estatutos muy claro la confianza en la Comisión Nacional de Encuestas, que ya se eligió hace como un mes y medio, y que será justamente quienes pongan los elementos cualitativos sobre la mesa. Entonces, a quienes les hayan dicho que les van a dar una candidatura solo por dárselas, pues que vayan dándose cuenta que no va a ser así. Morena no es así, y en gran parte para eso estamos en la Secretaría General, para garantizar que sea, digamos, un piso parejo y un proceso muy bien cuidado, porque si tenemos malos candidatos, vamos a ir perdiendo lo que tenemos: autoridad moral y confianza de la gente, y Morena no puede darse ese lujo.
Exacto, es lo que yo he dicho en varios videos, que es algo importante, y creo que aquí tú mencionas algo que le da justo al clavo, en el sentido de que no es cómo vamos a ganar, sino con quiénes vamos a ganar, quiénes son los perfiles que va a lanzar Morena, porque ya sabes, son tiempo de elecciones y ya todos, ¿no?, que empiezan ya a querer andar hasta regalando, ¿no?, candidaturas, cuando dice, a ver, espérame, o sea, no se trata de eso. Tienen que llegar los mejores perfiles si realmente queremos ver que Morena es diferente. Pero es, aquí te quiero decir algo, Citlali, que yo lo dije desde el inicio y lo sigo diciendo porque aquí veo el chat. Y aquí todos me ponen, es que Citlali tuvo que haber sido la presidenta del partido de Morena. ¿Qué puedes mandar un mensaje? Digo, aquí yo siempre veo a que tienes ahí porra, traes porra. ¿Qué les puedes mandar aquí el mensaje a nuestros charritos, no? Que aquí pues no, Citlali, es que tú te tuviste que haber aventado. Porque hay algunos están decepcionados, ¿no? Que sienten que ni uno ni otro es como que lo que les hubiera gustado. Pero pues bueno, ya ni llorar es bueno, ¿no? Ya es lo que hay y hay que trabajar con lo que se tiene, pero ¿qué mensaje podrías lanzar? Mira, primero, este es un proceso extraordinario. Si hubiera sido al interior de nuestro partido la definición, yo creo que habría otros candidatos. Sin problema, yo creo que habría participado en la presidencia y la habría ganado, lo digo con mucha humildad. Si ganamos la Secretaría General, fue por el apoyo de miles de compañeras y compañeros militantes en todo el país, de una manera noble, entregada, con confianza, activista, nos acompañaron. No sé si me hubiese dado a la presidencia, y no por falta de cualidades, sino porque esta era una disputa de popularidad, pues, prácticamente. Y había compañeros que pues llevan ya un año por lo menos trabajando en esta ruta hacia la presidencia, y creo que no falló el cálculo, es decir, participé a la Secretaría General, la ganamos y la ganamos contundentemente, y probablemente mucha gente me lo ha dicho, muchos militantes, lo agradezco mucho y me honra mucho que lo digan, pero probablemente sería difícil habernos posicionado lo suficiente a nivel nacional para ganar en estas reglas, en esta encuesta y con este proceso, pero pues vamos a dar todo lo que está en nosotros desde la Secretaría General, y yo asumo el triunfo de la Secretaría como un triunfo colectivo. Y yo creo profundamente que cuando tú asumes un cargo o una responsabilidad, asumes representatividad. Y en mi caso, afortunadamente, no llego a representar a quienes me invirtieron lana o a quienes me abrieron espacios en medios de comunicación. Llego a representar a quienes me ayudaron a llegar acá, y fue la militancia, ¿no? La militancia, que incluso hubo compañeras y compañeros que salieron y imprimieron sus volantes, compañeros de base que me pidieron un audio para armar un perifoneo. Entonces, bueno, vamos a dar la batalla y vamos a entrarle con todo, porque Morena es mucho más que sus dirigentes y es mucho más que sus conflictos. Morena tiene un motor, y es la gente, los simpatizantes, la militancia, y vamos a sacar adelante a Morena en una nueva ruta hacia adelante, y ya esperemos que se acabe este conflicto de la presidencia, y sea quien sea, sepan que yo voy a dialogar con todos, pero voy a mantenerme firme en mis convicciones y en mis principios, porque tengo claro de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Sí, Citlali, fiscalización para estos dos candidatos que están buscando la dirigencia en estos, porque ya vemos que se están gastando pues varios, uno de los candidatos pues tiene espectaculares, bardas, también perifoneos, bueno, muchísimas cosas que está haciendo. Fiscalización en esta encuesta para ver de dónde sale el dinero. Mira, es uno de los errores de este proceso. El INE no puso reglas de ningún tipo ni reglas de fiscalización, pero me parece que quien aspira a dirigir Morena tiene que poner el ejemplo en términos de transparencia. Yo he hecho público lo que gasté. De hecho, hoy publico ya el gasto final. Yo prácticamente me gasté 80 mil pesos en esta campaña, en boletos de avión, en visitas a los estados, etcétera. Y te puedo asegurar que es una campaña súper austera, y que la mayoría de los compañeros que nos ayudaron en los estados incluso pagaron mi hospedaje, comidas. Entonces no imagino cuánto hayan gastado. Es más, debo, estoy esperando a que mi suplente tome protesta, estaba esperando para que me preste un poquito para ir pagando mis deudas. No imagino entonces cuánto han gastado los demás compañeros, ¿no? Y creo que es importante transparentarlo, decir de dónde viene el dinero, cómo se gastó. Es un básico de quien quiera hacer política diferente,
y de quien hace política en Morena. Entonces, yo a la mitad de la campaña hice ese llamado a todos los aspirantes a que transparentáramos. Yo lo haré poniendo el ejemplo, espero que los demás se sumen. Y bueno, recién en una comisión del INE acaban justamente de responder a varias quejas que presentó, entiendo, Porfirio Muñoz Ledo, el mismo Partido Acción Nacional, hacia Mario Delgado, que fue uno de los que quizás vimos que gastó más o que vimos más publicidad, y le ha pedido justamente que retire todos sus espectaculares y demás. Digo, ya ahí ya tuvieron su impacto, ya quitarlos pues es algo, pero no es todo. Pero sí creo que tenemos que aprender a hacer campañas de manera diferente, porque en Morena lo hemos hecho. Ahora sí que lo hemos hecho con las tres S's, ¿no? Sudor, saliva y en la calle, digamos, en chanclazo. Y así tenemos que hacer la política. Creo que es importante seguir haciéndola así. Pues, amigo, ¿algo más que usted? Sí, fíjate que yo sí tengo otra pregunta, que qué bueno que tú la comentaste. Y sí, te doy toda la razón. De hecho, de donde estamos en el estudio a tu casa, pues hay como 4 o 5 espectaculares de Mario Delgado, que pues sí sabemos que sí cuestan su buena lanita. En este caso, Citlali, si gana cualquiera de los dos, ¿vas a trabajar con ellos sin ningún problema? ¿O si va a haber como cierto problemilla ahí entre uno de los candidatos? Mira, yo tengo diferencias con muchos de mis compañeros, pero también tengo respeto. Y me parece que cuando hacemos política, aprendemos a que nuestro objetivo no es vencer, por lo menos no entre compañeros, es convencer. Y yo estoy en toda la disposición de hacer equipo con Porfirio o con Mario, porque mi responsabilidad no es representar a un grupo o representar a una facción. Mi responsabilidad es darle rumbo a un partido y hacer patria. Entonces, ni haré grupo, ni haré facción, haré partido para seguir haciendo patria, para seguir acompañando el proyecto. Y estoy en toda la disposición, porque además me toca asumir ese papel desde la dirigencia. Tendré críticas, puedo dar debates muy duros, pero no es mi papel en este momento. Sigamos debatiendo al interior de Morena qué partido político queremos, hacia dónde vamos. Yo me aferraré a que tiene que hacerse la política totalmente diferente, pero ahorita tenemos una necesidad urgente, y es reconciliar al interior, reorganizarnos con prácticas políticas nuevas, con nuevos códigos, y con ambos yo buscaré impregnar esta visión y buscaré convencerles y buscaré construir acuerdos no cupulares ni de cochupos, sino acuerdos que beneficien al proyecto y al partido, y que nos logre consolidarnos nuevamente al interior para el 2021 y las demás tareas organizativas que ven. Así es, y ya para concluir, Citlali, en este caso un mensaje para toda la ciudadanía y para todos nuestros amigos que nos están viendo en vivo, y también pues principalmente para todos los ciudadanos que creen, confían en este movimiento de transformación, que hemos visto cómo pues se ha golpeteado mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador por diferentes medios de comunicación, por pseudo líderes de opinión. Pues un mensaje que les quieras mandar a todos los militantes, a todos los que creen en este proyecto, que al final pues está buscando algo que no es muy sencillo, que es la transformación de nuestro país después de ser por muchísimo tiempo pues saqueado. Bueno, que sepan que estamos en un momento de definición al interior del partido. Transformar un país de manera profunda no es por decreto ni se da de la noche a la mañana, es un proceso largo. Estamos en un momento en el país, en el partido, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero nuestra participación en la Secretaría General del partido justamente busca seguir empujando hacia lo nuevo. No queremos administrar el cambio, sino profundizarlo, y que tengan la confianza de que Morena va a reivindicarse con su militancia, con la ciudadanía, con sus simpatizantes, porque Morena como institución en estos 2 años, quizás sus dirigentes le han fallado al proyecto de transformación, y necesitamos un Morena pues que defienda al presidente, que acompañe la cuarta transformación, que siga en la ruta de hacer política de manera diferente,
que se vincule más con la sociedad, con los movimientos sociales, y créanme que eso voy a hacer desde la Secretaría General, y lo seguiré haciendo desde donde me toque. Entonces, que no pierdan la confianza, que se mantengan al pendiente. Pronto vamos a estar, ya cuando estemos en el Comité Ejecutivo Nacional, proponiendo una ruta de trabajo, una ruta de organización para recuperar la plaza pública, la calle, el diálogo con la ciudadanía, y para llegar, digamos, al 21 con las mejores posibilidades de ganar, con los mejores candidatos, y seguir acompañando la transformación mucho tiempo más. Oye, ahorita que comentaste, nomás para saber, ¿cuándo ya tomaste protesta o apenas la vas a tomar? Fíjate que no, lo que tocaba según el calendario del INE era que ya me inscribiera. El INE me tiene que registrar en el cuaderno, así lo llaman, del partido, es decir, ya darme de alta como integrante del Comité Ejecutivo Nacional. Pedí que el INE le notificara al tribunal el cumplimiento parcial de la sentencia, es decir, ya hay secretaria, aunque no haya presidente, pero recién hoy estaba viendo en la mañana que me contestaron que ellos ya mandaron los resultados al tribunal y el tribunal le tocará hacerlo lo consecuente, pero que el tribunal decía, o el tribunal espera a que se cumpla toda la sentencia. Entonces, bueno, estoy como en el limbo, soy senadora con licencia y virtual ganadora de la Secretaría General, pero espero que ya en los próximos días se pueda concretar ello, y a lo mejor el INE preferirá que se concrete la presidencia y ya registrarnos a los dos, pero bueno, vamos a estar ahí con el INE y con el tribunal insistiendo. Pues bien, muchas gracias, Itlali, por esta oportunidad que nos brindas de estar aquí cercana a las redes sociales. Aquí, bueno, pues la gente pone comentarios como: solamente queremos tener confianza de que no va a haber chapulines como candidatos. Queremos tener la confianza de que no se va a repetir lo mismo que en otros partidos. Y como tú dices, ¿no? Aprovechar la fuerza que trae Morena, y que también lo dijo el presidente cuando decía: mucho pueblo para tan poco dirigente o tan poca dirigencia. Que se va a saber aprovechar esta fuerza que ha tenido Morena. Y bueno, pues comprometernos, ¿no? Básicamente. Pero yo, de mi parte, gracias. Y bueno, pues atentos para cuando tomes protesta. Y pues, más importante, ¿no? Atentos de quién va a ser el dirigente. Ya viene la tercera vuelta. Y ya esperemos que esta sea la vencida. Así es. Muchísimas gracias, Itlali, por estar aquí acompañándonos. Igual, de nueva cuenta, te lo decimos, vamos a estar al pendiente de lo que estén haciendo ustedes como dirigentes, qué es lo que pase con Morena, porque al final tienen una gran responsabilidad de sacar adelante un proyecto en el que creen millones de mexicanos y que está buscando, pues, algo tan noble como la transformación de las y los mexicanos. Eso es muy importante, vamos a estar ahí nosotros vigilándolos, ahí checando que se cumpla todo. Eso es lo más importante. Mira, yo creo que para que las cosas digan haciéndose diferente, es estratégico el papel de la militancia y de la ciudadanía. Exigir, vigilar, cuestionar, y yo tengo la certeza de que no vamos a fallar. Dijimos que íbamos a ser diferentes y tenemos nuestras contradicciones y nuestros procesos, pero en eso se nos irá la vida a muchos. Pues sí, perfecto. Esto entonces sería prácticamente todo. Muchísimas gracias, Itlali. Gracias a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión. Y ahí estaremos al pendiente de todo lo que suceda en este, pues, elección de Morena, que es atípica, pero que al final, pues, beneficia a todas y a todos los mexicanos, porque representa el proyecto de transformación que está encabezando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Pepe Ramírez. Yo soy Juncal Solano.